Bueno, amigos de Katia TV, nos encontramos aquí desde Caño Amarillo, desde las inmediaciones. Acá se encuentran autoridades ya que llegaron a cubrir el hecho y hacer las respectivas investigaciones y averiguaciones. Estamos acá ya reportando todos los casos a los diferentes cuerpos pertinentes para que nos ayuden en cuanto a defensa civil y tomemos las mayores previsiones, ya que ahorita por lo menos vimos por videos y gráficas que las torrenteras de agua estaban desbordadas, inclusive moviendo objetos, ¿ok? Y tenemos que prevalecer en la vida humana. Nos encontramos con la dueña del negocio, que aparece en el video el día que se desbordó la quebrada. Pero eso fue muy rápido, porque fue el que se ya... que fue el desborde del río, que no me dio chance ni de recoger ni nada. Entonces, gracias a las personas de Katia TV y a los familiares, me ayudaron a recoger y así pude recuperar algo de la mercancía. Durante todo el tiempo que usted ha estado vendiendo aquí en esta zona, ¿usted ha visto que ese agua ha estado presente cuando se ha desbordado del río? No, primera vez, porque yo estoy aquí desde marzo, el mes de marzo. ¿De igual forma recuperó todo o perdió mucha mercancía en ese momento? Bueno, sí. Perdí una mercancía que llevaba en la mano, en ambas manos. ¿Qué mensaje le da a la gente en referencia a esta situación? ¿Qué cree que se debe hacer? Bueno, hay que tener precaución. Precaución cuando llueve, por lo menos cuando empieza a llover, ya yo sé que tengo que recoger para prevenir cualquier eventualidad. Y de esta manera pudimos llevarle a ustedes de primera mano lo que fue esta situación que se suscitó acá en Caño Amarillo, Parroquia Catedral. Ustedes sigan pendientes de nosotros porque vamos a estar atentos a cualquier información, cualquier avance informativo para llevárselos hasta ustedes. Quien reportó, Alejandro Serrano.